2008 se adoptó un nuevo sistema de justicia penal en México, sistema que se está instrumentando actualmente. Como parte de este cambio, en lo que toca a la prisión, se modificó el concepto de readaptación social por el de reinserción social. De acuerdo con la reinserción social, la persona ahora es un sujeto de derechos y obligaciones, y el objetivo, al término del cumplimiento de su pena, es que recupere plenamente sus derechos y libertades. Ya no es considerado como un enfermo que, una vez preliberado, seguía bajo observación y bajo control de la autoridad. Ya es un sujeto que ha pagado su adeudo con la sociedad y que, una vez que está en la calle, puede ejercer libremente su derecho a la educación, su derecho al trabajo. Pero eso no lo estamos haciendo, porque seguimos con la inercia de la readaptación social y queremos mantener controles sobre las personas. Esto nos lleva a una paradoja. La persona que estaba en prisión, ahí encontraba alimento, habitación, vamos, los elementos básicos para sobrevivir. Cuando se le pone en libertad y al mismo tiempo no se le deja trabajar, no se le deja estudiar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos orillando a delinquir. Busquemos, por lo tanto, bajar en serio, tomar en serio la Constitución para que las personas que sean preliberadas recuperen su libertad plena y sean sujetos, ciudadanos completos, puedan ejercer su actividad normalmente y no queden oprimidos con una capitis diminutio que los va a acompañar durante varios años, en unos años muy críticos, por cierto, que fácilmente lo llevan a delinquir.